Muy buenas cerebritos, bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Elizabeth Delgado, estudiante de tercer año de medicina y dreamer. Y empezamos un nuevo blog, una nueva semana donde va a ser la última semana que tenga clases en la unidad docente y en la que ya no voy a tener tiempo para absolutamente nada que no sea estudiar. Digamos que la semana pasada tuvimos el gran privilegio de poder disfrutar del Salón del Manga, que si no lo has visto, te lo dejo por aquí arriba para que vayas a verlo porque me gustó mucho. Y también te dejo mi Instagram para que veas las fotos y que veas los cosplay que hicimos Javi y yo, porque siempre vamos de cosplay porque somos un poquito, solo un poquito frikis. Y bueno, nada nuevo bajo el sol. Ayer ayer lunes, lo que hice fue, digamos, seguir repasando todo lo del tema de sistema digestivo de Fisiología Médica 1, porque digamos que el fin de semana, bueno, es que no les voy a hacer spoiler, vete a ver el vídeo, vete a ver el otro vídeo, pero bueno, el fin de semana estuve haciendo cositas y pues me volví a poner con digestivo el lunes para, digamos, ver cómo iba la cosa, y la verdad es que tengo bastantes buenas sensaciones con digestivo porque veo, o sea, digamos que estoy estudiando cada parte y estoy haciendo las preguntas de los exámenes de cada parte porque por suerte están más o menos ordenadas según la cronología del contenido de la asignatura, o sea, del temario. Entonces, la verdad es que estoy bastante confiada porque veo que sí, obviamente tengo que estudiar, que tengo que repasar el sistema porque, ya les digo, este segundo parcial el año pasado es que apenas lo miré y porque ya sabía que iba a suspender la asignatura, así que no. Pero tengo que mirarlo y, sin embargo, veo que es abordable. Así que espero que este segundo parcial me vaya mejor que el primero. Hoy no he hecho nada. De hecho, no he hecho nada que sea referente a los estudios, pero estoy muy contenta porque he ido al hospital. Hoy tenía mi segunda cita con enfermedades infecciosas que, si no lo recuerdas, cuando nos hicieron las pruebas para poder entrar a hacer prácticas dentro del hospital, me salió positiva la prueba de la tuberculina. Es decir, que podía tener tuberculosis latente, es decir, yo no tengo síntomas, no contagio a nadie, pero pues como que podría haberla tenido. Y digo podría haberla tenido porque el primer día que fui a enfermedades infecciosas, me dijeron todo lo que habría que hacer de tratamiento, no sé qué, tal, ¿no? Y me hicieron la segunda prueba, que es definitiva, que digamos es una extracción de sangre, y se le aplica un reactivo, y si esa prueba sale positiva, pues definitivamente tienes tuberculosis. Mira, lo siento mucho, y tienes que hacer todo el tratamiento. ¡Salió negativa! ¡Ah! Salió negativa y claro, como yo no lo puedo ver a través de la famosa Meva Salud, porque como no tengo tarjeta, la Meva Salud es como el sistema informático a través del cual tú puedes pues mirar tus resultados o tus analíticas o lo que sea, lo puedes mirar a través de internet con tu, digamos, tu número de tu número sanitario, no sé cómo se llama. ¿Qué pasa? Que yo, por ser de Canarias, como si yo perteneciera a otro país, pues no tengo el de aquí. Tengo el de Canarias, pero no tengo el de aquí. Entonces, pues no lo podía ver. Entonces, tenía que ir sí o sí y la doctora me ha dicho que nada, que negativo y que con Dios, que no tenía nada que hacer y que muchas felicidades. Y yo, maravilloso, es el mejor regalo de Navidad que me han hecho porque el tratamiento serían dos pastillas antibióticas al día durante 6 meses, con todo lo que ello conlleva. No podría beber absolutamente nada de alcohol, que a ver, que yo no soy una borracha, pero sí que me tomo mis cervezas, como ustedes han visto, y no podría tener nada de alcohol. También me tendría que retirar la píldora anticonceptiva, que yo la tomo por tema de acné, aparte de por otras cuestiones, pero que en un principio la empecé a tomar por tema de acné y ya he comprobado que cuando la retiro, sea por la razón que sea, de repente vuelve toda mi adolescencia a mi cara. Entonces no me hacía mucha gracia el tema de tener que quitarme la píldora y pues nada, que me ha dicho que nada y estoy muy contenta. Dicho esto, como me ha sobrado tiempo, no sé qué hacer ahora mismo. O sea, no tenía pensado, o sea, tenía reservado toda la mañana
para el tema de la cita médica, porque es que de verdad el otro día, o sea, la primera cita que tuve, vamos, estuve como 3 horas allí para 10, menos de 10 minutos que estuve con la doctora. Entonces reservé toda la mañana y ahora no sé qué hacer, porque son las 12:15 y todavía, pues nada, que a las 4 empiezo a trabajar, pero no sé qué hacer, no sé si empezar con fisiopato o no lo sé. De hecho, les comento que el día 21, es decir, esta semana no, la semana siguiente, tengo el primer parcial de fisiopato, que es una asignatura anual, o sea, la tendré hasta junio, y tengo como dos parciales. Tengo uno ahora y tendré otro en mayo o por ahí. No sé hasta qué punto me podré preparar este examen. Son 25 temas de los cuales ya yo he hecho mis tablicas y he hecho mis apuntes. O sea, esto es flipante que tenga los apuntes de 25 temas. Y bueno, los tengo ya preparados. Pero la cantidad de información que hay ahí dentro es abrumadora, cuanto menos. Entonces, no sé hasta qué punto podré preparar bien ese examen para sacarlo. Lo que sí sé es que en esta semana tengo la planificación de que, aparte de todas las clases que tengo en la unidad docente, que son básicamente seminarios de farmacología y fisiopato, de hecho, pues estudiar por las mañanas fisiopatología. Estudiar, estudiar, estudiar todo lo que pueda, que es muy poquito tiempo, pero igualmente es lo que intentaré hacer. Porque como he estado con fisiología médica la semana pasada y intentando que no me entrara toda la ansiedad que me entró con los sistemas renal y digestivo, pues ahora que ya lo tengo un poquito más agarrado, pues voy a ver si puedo sacar fisiopato. ¿Qué tal, cerebrita? Mucha gente me pregunta, no, pero tú, ¿cómo haces? ¿Cómo puede ser que te hayas apuntado a la universidad trabajando 60 horas como trabajas de sol a sol? Pero ¿cuándo te da la vida? ¿Cuándo comes? ¿Cuándo estudias? Bueno, siempre se encuentran los huecos. Como veis en los vídeos, pues nos vamos los fines de semana a estudiar a la biblioteca. Por suerte, la faena que tengo son muchas horas, pero de lunes a viernes. Entonces, los fines de semana es cuando me pongo a estudiar. Por suerte, tengo solo dos asignaturas este primer semestre. Y bueno, vamos tirando y si no hay que ir encontrando huecos, pues como hemos hecho hoy mismo, que el hoy martes ella entra a las 4 de la tarde y yo entro una hora más tarde y esa hora pues me he venido a la sala de estudio del SAF y me he puesto a estudiar, a avanzar un poquito del temario. Y otro hueco, pues cuando he terminado ahora las clases, que ella está en la sala y termina 10 minutos más tarde, pues 10 minutos que me pongo a repasar lo que he visto en la hora anterior. Y hay que ir encontrando estos huecos y es como puedo ir avanzando. Fácil no es, hay que yo le temo un poquito a cuando llegue enero al examen, pero bueno, es el modo que puedo ir haciendo. Buenos días, cerebritos, desde las 8 de la mañana. Estamos
a jueves. Ayer miércoles fue un día inexistente donde solo me visteis estudiar en timelapse porque llegaron las 2:30 de la tarde y pasó esto. O sea, estoy completamente clavada. Me he tomado relajante muscular, me he tomado ibuprofeno. O sea, ayer me quedé fatal, pero muy mal. O sea, me empezó desde la parte medial de la espalda, en el interior, como del interior de la escápula, y me fue para arriba siempre, casi siempre es el lado izquierdo, y se me expande por toda la espalda hasta aquí arriba, hasta el cuello, y es que estoy absolutamente clavada, soy un árbol, y pues nada, que durante toda la tarde no pude hacer absolutamente nada, porque la única posición en la que estaba medianamente cómoda, y con decir cómoda quiero decir puedo respirar sin que se me vaya el alma, era acostada. Entonces, pues nada, no pude hacer nada, no pude seguir con el tema. De hecho, tengo el tema de valvulopatía, lo tengo empezado de ayer y no lo pude acabar. Entonces, bueno, me quedé en el tratamiento de la insuficiencia mitral. Qué rabia, tío, qué rabia que te pasen estas cosas cuando necesitas estudiar. Digo, esto, como digo, que te pones enfermo como un perro, que no puedes ni caminar, que por suerte no estoy enferma. Lo que oís es mi nariz horrorosa taponada, como siempre, con una alergia del copón, de la cual desconozco el origen. Voy a intentar seguir, no sé, hoy me encuentro un pelín mejor, de manera que no necesito estar en posición horizontal. Ya me puedo más o menos poner recta, pero no sé hasta qué punto voy a poder estar mirando mis apuntes. Tengo este soporte en el que, pues bueno, me inclina un poco los apuntes, pero igualmente tengo que estar mirando como hacia abajo y no sé yo si, no sé, o sea, no sé cuánto voy a aguantar así. Bueno, ayer finalmente, bueno, tenía que ir a una práctica, pero tanto miércoles como jueves, o sea, hoy también, está convocada una huelga estudiantil por diversas agresiones sexuales que han habido en la universidad en los últimos añitos y tal, y bueno, en contra de la violencia machista, etcétera, etcétera. Y la verdad es que aquí se lo toman bastante, bastante en serio, y bueno, prácticamente por las mañanas no se puede dar clase porque no la gente que va a la manifestación en sí no deja que la gente entre a las clases y poner impedimentos para los coches, para los trenes, etc. Entonces es bastante complicado. Y pues eso, ayer con ese motivo, pues varios profesores, incluso de la unidad docente del Taulí, que obviamente pertenece a la universidad, pues dijeron que no iban a pasar lista, que no iban a evaluar las actividades que se hicieran en clase. Entonces, pues obviamente estoy así. No pasan lista, no evalúan, no voy. Y hoy va a ser más de lo mismo. Mañana es impepinable, tengo que ir porque tengo que pasar apuntes de la comisión. Pero hoy creo que tampoco, porque es que de verdad estoy fatal, 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 fatal. Y bueno, a ver si el ibuprofeno me hace un poquito de efecto y por lo menos puedo terminar valvulopatías.
paquete. Es el que ha tocado el timbre. ¿A qué ha tocado el timbre? Eso. Buah. ¿No sabes lo que es? ¿Me puedo hacer una idea? Sí. Me lo imaginaba. ¡Dios! ¡Qué guay! ¡Hostia! Blandurri. ¡Wow! ¡Tío! ¡Qué guay! ¡Ah, coño! ¿Es de silicona? ¡Anda! ¡Qué guay, tío! No parecía que fuera de silicona. ¡Wow! ¡Regalo de Navidad! ¡Regalo de Navidad! ¡Regalo de Navidad! ¡Wow, wow, wow! Estas son mejores de las que utilizamos en las prácticas. Es que la mamá de nylon. Oh. ¡Qué guay, wow, tío! Wow. A jugar. Bueno, cerebritos, eso ha sido todo por el vídeo de esta semana. De verdad, hemos tenido de todo. He tenido contracturas, he tenido estudios, he tenido regalos, he tenido... Bueno, de verdad, el regalo que me ha hecho Yaisa me ha enamorado. O sea, de verdad, me ha encantado. Ha sido como muy unexpected. No me esperaba para nada. De hecho, me ha dicho que lo tenía desde hace un par de semanas ya. Y es todo un artista, no lo he comentado, pero vamos, las figuras están hechas en impresora 3D y las ha pintado ella y lo ha hecho ella. O sea, ha sido, bueno, flipante y me ha encantado porque, bueno, no resulta muy difícil saber que me encanta One Piece, entonces, bueno, pero ha sido muy original y obviamente voy a conservar las figuritas. Ya veré cómo las pongo cuando terminen las navidades, pero seguramente estarán por aquí, por el escritorio. El regalo que me ha hecho mi madre, vamos, se lo comenté una sola vez cuando hicimos las prácticas de sutura en el hospital y le dije, bueno, me gustaría un kit de estos de sutura y tal, a ver qué, para practicar y esto. Solo se lo he dicho esa vez, no le he remarcado nada más y vamos, y me lo ha traído, o sea... me la ha regalado, me ha dicho, mira, te va a llegar un paquete. Y yo, ¿what? Y nada, pensaba que era algún paquete, yo qué sé, diferente, como siempre, que me manda cosas desde Tenerife. Y pues nada, y me ha encantado, me ha hecho mucha ilusión. Y bueno, estoy esperando a tener un poquito de tiempo solo para ponerme ahí a practicar. Se acercan unas fechas complicadas, pero complicadas de verdad, porque vamos a estar estudiando un montón, pero bueno, pues como es obvio, también intentamos disfrutar de las fechas, de, bueno, de hacer algo diferente los días de Navidad, en fin de año, y eso no deja de ser el objetivo de todo esto, el disfrutar del camino, el seguir estudiando y sacrificándose si es necesario, pero también vivir los momentos que son más relevantes, como puede ser estas fiestas, que para nosotros pues está bien, para otras personas puede ser otro momento, y ya verán porque tenemos algunos planes guays. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle el super me gusta, que me ayudas un montón, y suscribirte al canal. Si has llegado hasta aquí, déjame en comentarios si alguna vez te ha pasado tener una contractura descomunal a causa de estar estudiando todo el rato, y si no ha sido por eso, dime por qué, cuéntamelo todo. Les espero la semana que viene para que vean cómo me ha ido el examen de fisiopato, porque les recuerdo que lo tengo el jueves, así que nos vemos en el siguiente vídeo. Estudien mucho y sean buenas.